Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Cruz Fernán, formo parte del equipo del Geodos Project y a través de esta charla nos vamos a acercar a la presencia humana a lo largo de la historia en el camino de uno de los yacimientos más arqueológicos más interesantes de los últimos siglos. El Wadi está situado en la parte oeste de Luxor, en lo que es la West Bank. Se sitúa también en la zona, en la cara sur del Wadi, que es del Rey del Bahari, donde se produjo el descubrimiento en 1881 de la tumba de la TT-320 con un gran número de momias, muchas de ellas momias reales que actualmente se encuentran en el Museo del Cairo. A partir de este descubrimiento de la tumba de la TT-320, el interés por este wadi fue en aumento y los investigadores se dedicaron a centrar sus estudios en las huellas de las personas que habían dejado su paso a lo largo de la historia. Estos investigadores fueron a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, formado por Willock y por Spiegelberg, que hicieron los descubrimientos importantes y documentaron y publicaron muchos de los grafitos que hoy actualmente conocemos. También a mediados, a comienzos del siglo XX, Cherny hizo lo mismo, localizó muchos grafitos dentro de este wadi y junto con Sadek también realizaron una publicación que es la publicación más grande denominada Los grafitis de la montaña tebana, los grafitis de la montaña tebana, y son los que actualmente tenemos como base. Posteriormente, ya mucho más cercano en nuestro siglo, en nuestro momento, otro equipo germano-ruso dirigido por Graefe y por Belova también llevaron a cabo investigaciones dentro de este wadi, pero centrados principalmente esta vez mucho más en lo que es la propia tumba, lo que es las características de la TT-320. Por supuesto, es actualmente el equipo del C2 Project, dentro del cual yo formo parte, el que tiene la concesión de este wadi para el estudio no solamente de los grafitos, sino también el estudio de todo el wadi, para saber su significado y lo que constituyó, lo que significó a lo largo de la historia del Antiguo Egipto. Las publicaciones que se hicieron, como hemos dicho, de los grafitis de la montaña tebana, ya dividieron el wadi en dos sectores, todo en sectores, como podemos ver en estas divisiones, que dividimos nosotros en lo que es el sector alto, la parte superior. Es la de más difícil acceso, pero es donde hay un mayor número de grafitis y grafitis de los más antiguos que corresponden al Reino Medio, y luego una parte superior que se correspondería con el lugar donde se encuentra la TT-320 y todos sus alrededores. En total hay más de 120 grafitis que se han documentado, aparte de los nuevos que se han documentado y también se han descubierto a lo largo de las campañas del proyecto del C2 Project. Nosotros lo que vamos a iniciar es un recorrido por este sector, una mínima parte del sector, para comprobar este paso. Todos estos grafitis que ya han sido publicados, igual que los que han sido encontrados nuevos, han sido documentados concienzudamente. Documentados en unas fichas en las que se han recogido todos y cada uno de las características de cada uno de ellos. Estas fichas se han cumplimentado con una serie de fotografías y toda esta documentación se ha introducido en una base de datos que se sigue aumentando y perfeccionando y modificando constantemente. Lo que nosotros vamos a ver son una pequeña parte, como hemos dicho, que va a corresponder a los sectores 93 y 94. Y en este análisis que hemos realizado aquí, lo que vemos es que nos vamos a encontrar con unos grafitos que son principalmente texto. Nos fijamos que de los 28 grafitis que tenemos, 26 corresponden a texto y solamente tenemos dos que son considerados como de carácter figurativo. Hay uno dentro de la tabla que está enmarcado dentro de una escritura jeroglífica, pero como vamos a ver después, este podría incluso estar dentro del grupo de las marcas. Dentro de estos 26 que están escritos en escritura,
Principalmente nos aparece una escritura de tipo hierático, tanto en el sector 93 como en el sector 94. Y estos son los que vamos a analizar y con ellos vamos a descubrir datos interesantes sobre el paso de esta gente por estos lugares. Como hemos dicho, nos centramos en esta parte. Vamos a centrarnos primero en esta parte del Wadi, en esta cara norte del Wadi, que correspondería con lo que estamos viendo aquí de este pequeño espacio de flechas rojas. Lo que nos queda a la derecha es otro gran sector donde no hay publicaciones de grafitis hechos antiguamente, pero sí donde el equipo ha llevado a cabo una serie de prospecciones y ha encontrado marcas que nos pueden indicar la presencia también de huellas humanas dentro de este sector. A la vez que también se ha hecho un importante descubrimiento en lo que es el paso entre el sector 93.1, que nosotros hemos dado nuevo, y el 94, una importante estela que junto con otra que también se ha encontrado nuevo en el sector 94, estos van a ser analizados, estos grafitis monumentales van a ser analizados por otros miembros del equipo en otra charla. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en esos grafitis que están publicados ya en la publicación de GNT, porque son interesantes lo que nos van a contar. Como principales características de todos ellos en este sector es que, como vemos aquí, se encuentran a una altura de 1,60 m a 1,70 m aproximadamente, variando un poquito. Pero lo que quiere decir que todos estos grafitis están a la altura de la escritura, a la altura humana de poder escribir en la pared. Todos ellos no están completos, por desgracia. Tienen daños de carácter natural y otros, como veremos, daños también de carácter intencionado. Su anchura principal no son muy grandes, tienen aproximadamente como una media de unos 10 centímetros, unos más grandes y otros más pequeños. Y esos son los que vamos a ver. En este plano de posición realizado en la publicación de los grafitis de la montaña tebana, vemos cómo está hecho el camino de este sector 93, que se inicia hacia la derecha y da paso hacia la sección 94. Vamos a dividir esos grafitis que vamos a ver en aquellos que nos están dando unas fechas y en otros aquellos que tenemos con texto y después otros con marcas. Vamos a empezar con esos grafitis que nos están aportando una fecha, algo, nos están diciendo fechas. Y estos se encuentran en lo que es, digamos, a la entrada del sector 93 y hacia la mitad. Si observamos estas agrupaciones de numeración que corresponden con los grafitis dados en la publicación, vemos cómo los grafitis tienden a concentrarse. Donde ha habido uno, posteriormente se tiende a concentrar el lugar donde escribir. Y esto ha sido así a lo largo de todos los tiempos y actualmente también. Vamos a ver entonces estos grafitis que hemos dicho que contienen fechas. A ver qué es lo que nos dice. Empezamos con uno, en 1312, que es el que está situado a la parte más central del sector, y en él encontramos un grafiti bastante completo en el que tenemos hasta 5 líneas de escritura. Un grafiti que, como se puede apreciar más o menos en la fotografía, las mediciones hechas están en esa característica que hemos visto anteriormente, que hemos dicho, de unos 13 centímetros. Algo importante que hay que reseñar, que va a ser también una constante en todos los que vamos a ver, es que estos grafitis lo que se busca es una escritura en un lugar liso entre unas paredes que son bastante quebradizas y que tienen bastantes rugosidades. Por tanto, el encontrar espacios como este que vemos aquí es propicio para que en él pueda haber o se haya hecho algún tipo de escritura en la antigüedad. Este es un grafiti que no está traducido, se encuentra alto, a una altura de 1,87 m del suelo, pero lo que sí que se ha podido ver es que nos está hablando de un mes 4, el mes de Ajeg, que corresponde con el mes de la inundación, y nos dice un día 19. Otra línea habla más del mes 2 de Shemu, que corresponde con la época de la cosecha, el día 10, mes 4 de Shemu, pero ya no hay más. Pero este grafiti tiene que ser traducido aparte de las fechas.
Otros grafitis que están más cercanos, que están, estos se encuentran mucho más a la entrada, digamos, del camino del sector 93, se corresponderían con unas fechas concretas que nos están hablando, una fecha de trabajo, como este, por ejemplo, en 1319, que nos está hablando de un día 22 de trabajos. Este se encuentra también bastante bien conservado. A través de la fotografía tenemos aquí unas pequeñas sombras que no nos dificultan un poco la visibilidad del grafiti, pero podemos ver alguno de los trazos correspondientes a este grafiti del día 22 de trabajo. Otro más que no se ha puesto la fotografía porque no se veía, no se apreciaba prácticamente mucho, pero nos está hablando también, nos está indicando una fecha que nos dice, nos habla del mes 3 de Ajena. Y un día, el día 22. Estos grafitos no se encuentran en una altura muy elevada, sino que se encuentran como a 50 y 80 centímetros del que es el suelo, un suelo que tenemos que tener en cuenta que puede haber habido algunas variaciones también de respecto con la antigüedad. Estos son los tres grafitis que tenemos de fechas, que nos dan una fecha escueta, sin decirnos nada más, y tenemos otros que nos están hablando de la presencia de escribas, de las personas que escribieron y dejaron ya sus huellas escritas en hierático. Volvemos a ver que esto vuelven otra vez a acumularse, vuelven a centrarse donde están otros grafitos escritos. Y tenemos escribas que escriben, nos hablan en la parte de la entrada del wadi, de la sección, perdón, la parte central, y más cercano ya hacia el sector 94, que sería la entrada de la tumba. Veamos qué nos cuentan estos grafitis de estos escribas que pasaron por ahí. Tenemos grafitis que están dañados de forma natural y otros de forma artificial. Perdón, sí, de forma intencionada, de forma humana. Este principalmente tenemos bastante clara la escritura en hierático del grafito, se pueden apreciar bastante, con bastante claridad las líneas de las inscripciones, porque tienen además un color oscuro, que significa un color que se ha oxidado a lo largo del tiempo. Es también, se ha buscado, aunque se han roto, se ha roto principalmente por el tipo de piedra, se ha buscado esa parte lisa donde dejar esta escritura, pero vemos cómo estos daños de carácter natural han sucedido porque la piedra, como hemos dicho al principio, es muy resquebradiza, se ha roto y nos ha dejado la mitad del grafito. Es una piedra que decimos quebradiza porque, por ejemplo, esta parte incluso podríamos llegar a desprenderla de una forma muy fácil y muy sencilla, con lo cual estos trozos se han caído de forma natural. En esta transcripción que se hizo por parte de Cherny, lo que sí que deja claro es la existencia jeroglífico, la transcripción del hierático al jeroglífico, de la presencia de un escriba, uno cuyo nombre se ha roto. Pero es la presencia de alguien, escriba, que nos ha querido dejar algo allí. Hay otros más que nos dejan el nombre bastante claro, como es este, que es el escriba en el GP, pero tenemos una característica también, es que el grafito, como se puede ver aquí, es bastante también, su escritura es bastante clara, pero hay algo que nos está indicando la antigüedad de este propio grafito, y es que la piedra, la roca, a lo largo de los siglos, ha tenido unas modificaciones, se ha modificado en una forma que se ha transcrito, o sea, se ha traducido en la formación de una serie de concreciones, que son estas vetas que podemos ver aquí a lo largo del grafito. Están por encima, el grafito ha quedado por debajo de estas concreciones, lo que nos está indicando que el grafito es bastante más antiguo, es bastante antiguo a la formación de estas concreciones en la roca. Pero nos ha dejado, por lo menos, la transcripción de Cherny, que podemos comprobar que el escriba se llamaba Mergele. Cerca de él, otro grafito de escriba, no ha tenido estos problemas de concreción, la imagen de la fotografía no nos permite apreciar demasiado en la escritura, pero la transcripción de Cherny nos indica que está hablando de una escriba cuyo nombre es en la primera línea, cuyo nombre podría ser Ian Neffer.
Más de estos, tenemos otros dos que se sitúan mucho más cercanos a la entrada del sector. Están publicados como el 1318A y 1318B, pero prácticamente están uno encima del otro. Por eso es como si fueran seguidos. Este es otro grafiti que no está traducido, sino que simplemente a través de las transcripciones de Cherny podemos ver el nombre que es un escriba, que se llama Amon Mes, que nos ha dejado aquí primero una fecha que nos está hablando, está hecho en el año 3, pero luego nos está diciendo que está hecho en el interior, René Pep 3, Genu F, en su interior. ¿Qué podemos estar pensando? Que puede haber sido realizado en el interior, trabajos que se hayan realizado en el interior de dónde. No puede ser que otra cosa que en el interior de la tumba, posiblemente, ¿no? Habría que traducir cuando se traduzca esta parte de la parte del grafito de 1318B, tal vez nos dé alguna información más concreta y más precisa. Otros grafitos nos han dejado mal, no se ven prácticamente ya en la antigüedad, porque esta escritura en hierático, cuando se ha querido transcribir a jeroglífico, queda bastante confusa. No solamente se puede ver la transcripción con el signo del jeroglífico de escriba, pero lo que sí que tenemos que darnos cuenta es que iniciamos una visión de estos grafitos que han dejado la presencia de la huella humana, pero actual, ha dejado su deterioro sobre ellos. Este personaje llamado Mali ha escrito, afilado su propia piedra para escribir su nombre y lo ha hecho destruyendo casi por completo el grafiti antiguo. Esto que nos lleva a pensar, claro, es un lugar arqueológico de importancia, es donde se descubrió la tumba, la de 320, con todos los momias de los faraones, un lugar al que ha podido acceder sin ningún problema muchas personas. Y el problema es que estas personas que han accedido o no tienen conciencia de lo que puede encontrarse en las paredes y han querido dejar su nombre al lado de otros, pero otras veces parece que han intentado destrozar estos grafitos, han intentado destrozar las huellas antiguas para dejar su nombre escrito en la edad moderna. No solamente lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en otros mucho más cercanos. No ha habido una destrucción por haber querido escribir en un lugar sin darme cuenta de que había algo debajo. Lo que se nota que han querido destruirlos por completo. Es una lástima. Nos vemos también cómo aquí nos aparece otro nombre escrito también moderno, escrito en lapicero, en grafiti moderno, que vamos a ver cómo corresponde también con otro grafiti y otro escriba que tenemos alrededor, al lado. Los grafitis de Butejamón, un escriba y bastante importante, sobre todo en este Wadi, van a estar presentes a lo largo de todo Wadi. Vamos a tener como unos 13, 14 grafitis del propio Butejamón repartidos por todo él. Pero solamente nos vamos a centrar en los que están dentro de esta sección y en la sección más cercana a la tumba. El grafiti de Butejamón es bastante claro también, como hemos visto en los otros anteriores, en los que tenemos una escritura muy clara que se ha quedado reflejada, con ese color oscuro, ese tipo de oxidación que nos está hablando de su antigüedad, y por desgracia también tenemos fractura de carácter natural en la roca, como hemos dicho, esta fragilidad que tiene, que ha hecho que se pierda parte de este grafito. La transcripción no nos dice más que en la parte aquí superior sería un escriba, un blanco, la transcripción de Cherny, y después en la segunda nos habla de el escriba, esta escritura primera que va a aparecer en muchos de los grafitis en hierático, nos están hablando, nos están diciendo que es el signo Shes de escriba, y a continuación lo que aparece claramente es el nombre del escriba Butejamón, el nombre completo del escriba Butejamón, pero no nos da más información, sino que simplemente ha pasado por allí. Otro más del escriba Butejamón le tenemos cerca de este otro que habíamos visto que estaba destruido por completo, que habíamos dicho que aparece el nombre escrito al lapicero,
y que al lado teníamos otro. O sea, esta concentración de grafitis de escriba se vuelve a dar lo mismo. Tienden a escribir en el mismo cercano, en el mismo lugar. Y aquí lo que nos está hablando está aquí escrito, está en esta parte superior, se ve claramente lo que estábamos hablando, de lo que es la primera línea, la primera letra en hierático de escriba, y nos está hablando del escriba Budham nuevamente. Según la transcripción, aquí tendríamos la nuevamente otra escriba del que se ha perdido, no tenemos nada más que un in, no sabemos el resto de su nombre. Afortunadamente, la escritura ha quedado a un lado, ha querido dejar su nombre dentro, porque las cartelas que nosotros hemos puesto cuando se han hecho estos estudios están al lado de la que se dejó en la época de la publicación, porque están escritos en lapicero, que es lo que mejor se conserva en la piedra. Con lo cual, este personaje que ha querido, Sherif Sam, querido dejar su nombre aquí, bien, lo ha hecho, pero sin destrozar un grafiti antiguo que está bastante claro que estaba muy cercano a él. Por lo tanto, ha querido dejar su nombre, pero no ha destrozado. Un punto a su favor. Vamos a ver aquellos otros que hemos dicho, que ya hemos visto los que son de grafitis de fechas y aquellos otros grafitis de escribas, y vamos a ver ahora otros que se sitúan igual. Fíjense, volvemos a ver las concentraciones, todos están en los mismos lugares, pero que son aquellos que hemos denominado como marcas, porque no son nada más que unos signos y no tienen ningún tipo de escritura a su alrededor. Estos se concentran tanto en lo que es a la entrada, al inicio de la sección 93, como hacia la parte mediana. Estos grafitos, como digo, son simples signos, corresponden con marcas porque también han aparecido en otros lugares similares, y tenemos que a través de la transcripción lo que podemos ver es que este primero sería como la forma de un cetro was, este segundo una bastante claro, no tiene otra forma de transcripción sino como un tipo de marca con un tipo de cruz especial. El 2935 correspondería, según está la publicación, lo denomina como un loto, la formación de un loto, pero bueno, es también bastante subjetivo, hablaremos un poco de él porque estas marcas y trazos se han encontrado de otra forma, también en otros sitios, y el otro, ese último, 2936, correspondería con una marca del signo Neger. Vamos a ver cómo se encuentran en la actualidad, dónde los hemos encontrado. Esta primera marca, el 2933, tenemos de él lo que es esta parte, la parte inferior, que correspondería con este lugar, con esto aquí. Las líneas que estarían como encerrándolo dentro de un enmarcado, en las líneas verticales, y volvemos a ver cómo nuevamente en la actualidad se ha querido dejar el nombre, esta vez escrito, parece que con un tipo de escritura en árabe, dejarlo encima, pero esta vez también lo ha destrozado. No está fácil porque este ha habido que ir a buscarle, está como a unos 2 metros del suelo, en una superficie, como volvemos a ver la característica de todos los demás grafitos, en una superficie lisa, con esa característica que también vemos, este es alto, este es grande, de 18 centímetros de altura, con lo cual es visible porque se ve claramente, y se ha querido dejar el nombre, pero encima, no como el otro que hemos visto al lado, sino destruyendo. Mala suerte. El 2000 siguiente, el 2934, bueno, hay que ver una cosa, que se habrán dado cuenta de que tenemos una diferencia de numeración entre lo que está, lo que aparece en el yacimiento y lo que aparece en la publicación. Esto es un error que hay de un número prácticamente. Aparecen con el 2933 en el yacimiento y un número más en la publicación. Sucede en algunos de ellos que también nos hemos dado cuenta, lo hemos visto en el momento de esta documentación. Este grafito no está destrozado, afortunadamente, se ve bastante claro los trazos, como de aquí, como tuerce, la parte superior de esta, como si fuera una T, y este está mucho más cercano del suelo, a 1,20 m, y es más pequeño que el que hemos visto con anterioridad. Por suerte, no ha sufrido daños de ningún tipo y está en el mismo espacio, la misma forma de buscar estas zonas lisas de la roca. El que decíamos que tenía un poco de
bueno, no controversia, que está publicado como si fuera un loto, son este tipo de, digamos, de rayas hechas, pues son, corresponden con estas formas, formas terminadas en pico, de las cuales en la última campaña, cuando hemos estado prospectando todo el Wadi, hemos encontrado muchas más marcas, muchas más formas como estas, con lo cual podrían ser marcas, no que forma, porque no han estado formando grafito como si fuera el loto, no, en otras distintas formaciones, pero muchos terminando con estas formas en pico. Son pequeños, con lo cual pueden corresponder a estas marcas, que es de 5 centímetros de alto por 4 de ancho, o sea, son bastante pequeños. Pero ya digo, no es este único, sino que nosotros hemos encontrado nuevos, no solamente en esta sección y la nueva que se prospectó del 93.1, sino a lo largo de todo el Wadi, parte superior y parte inferior. El último de estas marcas, pues es también bastante pequeño, está también bastante alto, como habíamos visto el primero de ellos, a 2 metros casi del suelo. Es pequeño, bastante claro también, porque está puesto el número de cuando se hizo la publicación, se numeró para la publicación, numeración errónea, pero ya sabemos que es un número menos. Y vemos otra vez, comprobamos cómo en la actualidad se han hecho daños importantes sobre este grafito, que ha llevado, en este caso, no a su destrucción, pero casi, ¿no? Casi dejando estas líneas y estas marcas que se notan bastante claro, mucho más claras que el tono que tienen los grafitos antiguos, que es lo que nos están diciendo su propia antigüedad, ¿no? Con estos nombres modernos. Cada uno que saque sus propias conclusiones de la pena que da que se hayan destrozado, pero veremos algunos mucho más destrozados. Estas marcas, como decimos, no se han encontrado solo aquí. Son marcas que, por ejemplo, en el estudio llevado a cabo en 2008 por Harring, nos está hablando de marcas que aparecen a lo largo de, por ejemplo, de trabajadores de Dairy Medina. Pero estamos hablando de una serie de marcas que aparecen mucho antes casi que la escritura, nos dice él, ¿no? Marcas que han estado después, una vez que aparece la escritura, conviven con ella y que es independiente de que la persona sea capaz de escribir o no, sino que han sido utilizadas a lo largo, no solamente estamos hablando ya del Antiguo Egipto, sino que estamos, también podemos remontarnos también a épocas mucho más actuales, bueno, de nuestros siglos, porque en el románico estamos también acostumbrados a ver en las piedras, en los muros exteriores de las iglesias románicas, muchos signos de marca de cantero, lo mismo que en las catedrales góticas. Es decir, este tipo de marcas está hecho por agrupaciones de personas. Veamos, en el Antiguo Egipto, las personas que trabajaban con los jeroglíficos eran, digamos, artesanos especializados, que son los que hacían estas construcciones monumentales y estas pinturas y relieves monumentales en los que están incluidos los jeroglíficos. Por otro lado, estaban los escribas. Estos escribas que, como hemos visto, y vamos a ver si se va a seguir viendo, hacían sus escritos, hacían sus anotaciones, no en jeroglífico, sino en hierático. Y después estaban los trabajadores. Una gran cantidad de trabajadores con una gran distribución entre canteros, pintores, escultores, transportistas, en fin, que cada uno de ellos tenía unas marcas diferenciadas para diferenciarse unos de otros, e incluso marcas que estarían agrupadas por familias dentro de esos propios canteros. Bien, pues en este estudio, llevado a cabo en 2008, un estudio muy exhaustivo, pues encontramos con que algunas de estas marcas que hemos visto nosotros, ahora acabamos de ver, están recogidas dentro del estudio de Harry. Encontramos el que hemos visto último, en el que terminaba como el símbolo Ane. Vemos también el cetro Guas. También vemos cómo no es exactamente igual, pero muy similar al que hemos visto, que decíamos que era con forma de loto, que estas formas que nos hemos encontrado nosotros después a lo largo de todo el Wadi. No hemos encontrado, no hay una similitud muy clara, aunque hay otros muchos que forman esta parte de T, como ese que teníamos nosotros en forma de loto. Bien, pues todos estos se han encontrado en estos que están aquí recogidos por Harring,
se encontraron en ostracas de cerámica en las tumbas de Tutmosis III, Amenhotep II, Amenhotep III. Lo que quiere decir que, bueno, que corresponderían a la dinastía XVIII, pero que también están constatados su existencia en comienzos y una primera mitad de la siguiente dinastía, Ramesida, la dinastía XIX. Hemos dejado ya el sector 93, que es este, hemos visto todo lo que en él han dejado, en estos recovecos, han dejado nuestros escribas y los trabajadores que han pasado, que nos han dejado sus fechas, a lo mejor esas fechas de haber llegado allí a trabajar, y las marcas, esas marcas de las personas que han pasado por la sección. Y nos vamos a centrar ahora en lo que será la sección 94, lo que es donde está justo la entrada de la tumba. Aquí encontramos, este es el pozo de entrada a la tumba, y alrededor de ella es donde nos vamos a encontrar esta actividad de los grafitis. El primero de todos ellos es monumental. No está registrado, no lo hemos podido registrar. Está descubierto, fue descubierto por Nijinsky en su campaña del año 2000. Pero él y su equipo tuvieron que utilizar unos equipos de escalada modernos para poder descender hasta donde estaba este grafiti, que se encuentra como a 5 metros sobre el eje de la tumba. Perdón. No solamente es significativo en él la altura que tiene, sino significativo también es las dimensiones que tiene. Si antes hemos estado hablando de que las características principales entre ellas era que más o menos tenían como unos 10, o hemos visto 13 centímetros de ancho, este estamos hablando de un grafiti que tiene unos 65 centímetros de ancho por 53,5 de alto. Impresionante. Si a esto le añadimos la amplitud y la grandeza que tiene el grafiti, le añadimos la altura que tiene sobre el eje de la tumba, nos hace pensar que el escriba Butejamón, o como está hablando aquí también, se habla de su hijo Angefenamón, no pudieron estar seguro colgados, o cómo se colgaron para poder hacerlo. Esto lleva tiempo, y sobre todo tan grande. Tuvieron que tener algún tipo de estructura, o tuvo que haber algún tipo de estructura que permitiera, que posibilitara estar encima de ella y poder escribir este grafiti. Todo eso es lo que el equipo de C2 Project tiene para sus estudios, para su estudio. No está traducido, o sea que este es un grafiti descubierto por Nijinsky, inédito, pero que no está todavía hecha su traducción ni su transcripción a jeroglífico. Otros grafitis de otros escribas nos los vamos a encontrar ya no tan altos, sino mucho más cercanos a nosotros. Aquí tenemos el plano de entrada. Aquí, por aquí, en esta zona, entraríamos o dejaríamos lo que sería la sección 93. Hay que tener en cuenta que hay un buen escalón, casi como de medio metro, que hay que salvar un desnivel desde la sección 93 hasta bajar a lo que sería la entrada, la planicie, la terraza, como queramos llamarlo, de la sección 94, donde se encuentra la entrada al pozo de la TT-320. Pues aquí, alrededor de todos ellos, en la cara sur, nos vamos a encontrar diferentes grafitos. No solamente de Butejamón, sino de otros países. Interesantes todos ellos. En este lugar, aquí, nos vamos a encontrar otros escribas. Escribas que nos dejan algo muy interesante. Este grafiti en 904 corresponde con una oración a Amón y tiene en sí como 7 líneas de escritura. O sea, es un grafiti hecho con mucho tiempo y es una oración. Está traducido, transcrito por Spiegelberg a jeroglíficos y luego está hecha la traducción por Resca en 2014. Y esta traducción nos dice que es una oración a Amón. Oh Amón, vuelve tu corazón hacia mí, vuelve tus oídos hacia mí y abre tus ojos. Sálvame cada día y multiplica mis años de vida. Dicho por el sacerdote Wab, del Señor de las Dos Tierras. No se ve nada más que esto, se puede Resca lo traduce como que puede ser Yeseskal, y nos habla que es el escriba en el horizonte eterno, Temparé, el nombre Temparé, y nos dice su filiación, hijo de Pajeren Pajanak, bastante difícil de describir.
una oración interesante a Amón con 7 líneas de escritura de grafiti. Y veamos cómo se encuentra en la actualidad. Destrozada. Es en esta parte de la roca lisa donde está escrito las 7 líneas de esta escritura, de esta grafiti, de esta oración a Amón por el escriba Penparei. Muy cercano, estamos hablando de la tumba de la Tete 320. Por desgracia, los grafitis modernos, hechos con un tipo de escritura que parece en árabe, lo han destrozado, está destrozado por completo. Bien, está muy cercano al suelo, está a 30 centímetros del suelo. Es que aquí tenemos el suelo y la piedra está muy cercana, o sea, muy, muy fácil de escribir. Otro grafiti que por desgracia le vemos que ha sufrido la misma suerte que el anterior, está un poquito más de medio metro del suelo. Volvemos a insistir que además, sobre todo aquí, lo que son las mediciones de la altura de los grafitis sobre el suelo es un poco, digamos que puede haber variaciones con las que hubiera en la antigüedad, porque ha habido mucha actividad arqueológica en la entrada de la tumba, sobre todo con las últimas excavaciones de este equipo germano-ruso, y bueno, pues está a unos 70 centímetros actual del suelo actual, ¿no? Es un graffiti de Butejamo, y está hablando también de Amón, de acuerdo con la transcripción de Spiegelberg, esto también es que, publicado por Spiegelberg. Pero como podemos ver, ha sido destrozado nuevamente por una escritura que se ha hecho a conciencia sobre él. Porque al lado de nuestra cartela blanca volvemos a ver el número del graffiti que está bastante claro, se ve muy bien, con lo cual no he ido a poner mi nombre, he ido a destrozar lo que había antiguamente, por desgracia. Una invocación, no vamos a decir aquí oración porque no hay nada de ninguna oración que se esté hablando, sino una invocación, de acuerdo con Spiegelberg, que está hablando de Amón. Y luego usted dice que está hecho por el escriba real de la necrópolis, Butejamo, y su hijo, el escriba de la necrópolis, Amonmez. O sea, nos está hablando de la presencia de los dos escribas, padre e hijo, en esta zona. No nos dice, no nos da más información. Otros escribas, pues, están aquí también. Esto nos hemos visto en esta zona, pues ahora tenemos otros que están enfrente, digamos, de lo que es la llegada, paso de la sección 93 a la sección 94. Y este es un graffiti bastante grande, está en 7, 1, 2, 3, también 7 líneas de escritura, este es publicado por Cherny, y nos está hablando de la familia Butejamo, porque de acuerdo con él lo que nos está hablando es el escriba real del lugar de la verdad. El lugar de la verdad es Deir el Medina, el escriba de la necrópolis, Tutmes, y después, a continuación, y aquí Cherny nos está separando en la descripción por puntos, nos está hablando de su hijo, el escriba. Todos son escribas del lugar de la verdad, escribas de Deir el Medina, su hijo Butejamo, con todas las letras, su hijo Angeten Amón, su hijo Yan Nefer, su hijo, ya en la parte de abajo, Nebjepet, su hijo Paji, y otro que ya se ha perdido por una forma natural de la destrucción de la roca, se ha perdido su nombre. Es decir, nos está hablando de toda la familia de Tutmes, de toda la familia de Butejamo, desde el padre a los hijos. Pero aquí Cherny nos dice que hay un dato, dice, delante de las líneas 3 y 4 del 1311a, nos encontramos con unas fechas, y esas fechas son en el año 11 del mes 3 de Shemu, el día 13. Nos quedamos con esta fecha porque vamos a tener relación después con otra, y lo vamos a ver. Esto es el estado actual de la parte del 1311a, que ha sufrido también cierto vandalismo, también se ha escrito encima de él, con lo cual, si es muy suave, como puede ser el 1311b, que no se ve casi prácticamente, ya se ha perdido bastante en la actualidad, pues con estas escrituras que nos encontramos encima, perdemos prácticamente
el grafiti actualmente, a no ser, por suerte, de tener la documentación, por estar ya publicados anteriormente, si no los hubiéramos actualmente se hubieran. Otros grafitos de otros escribas, bueno, han tenido la suerte de haberse resguardado, como por ejemplo estos, el 2930, le podemos ver bastante claro, se ve bastante claro su escritura, y nos está hablando también de un grafiti. Dos grafitis que están hablando del mismo personaje, que sería el escriba Pagi, en este caso, ¿no? En la parte de arriba y en la parte inferior. Uno está bastante alto del suelo, en 2929, con lo cual tomar la imagen, la fotografía, a través de una escalera no fue nada fácil, porque también está muy, muy escondido, y el siguiente se encuentra mucho más cercano al suelo. Y nos encontramos con otro de fechas. Hemos dicho antes que el graffiti de Butte-Hamon tenía una fecha importante, pero este de aquí, este 1310, como vemos, todos están en la misma cara, sur de esta zona del sector 94, nos va a hablar también de algo interesante. Es una línea, un graffiti, perdón, que tiene 10 líneas. 10 líneas que, de acuerdo con la transcripción de la publicación de Cherny, nos está hablando del año 11, bueno, aquí nos está hablando del año 11, el mes 2 de Shemu, el día 6 de Baku, de los trabajos. Después sigue el año 11, el año 11 es de todos, pero ya estamos hablando del mes 2, día 7, mes 2, día 8, mes 2, día 9, mes 2, día 10, lo que en lugar de Baku, lo que nos está hablando es de otro, aquí está hablando de Baku, es un gen, puede ser traducido como detenerse, es diferente. Y después continúa con el día 11, 12, 13, 14. Es decir, nos está dando como una lista de fechas de trabajos. ¿En dónde? Pues si está al lado de la casilla, lógicamente, o por lógica, tienen que ser trabajos que se han llevado en el mes 2 de Shemu, diferentes días, que se han hecho, de lo que se ha dejado registro, se ha dejado constancia de que hayan pasado trabajadores por allí, en donde, en la tumba, en la TT-320. Si estamos aquí hablando del año 11, el mes 2 de Shemu, si retrocedemos a lo que hemos dicho de lo que nos habíamos encontrado en el graffiti de la familia Butte-Hamon, aquí nos está hablando del año 11, el mes 3 de Shemu, como si fuera un mes después de los trabajos que se han llevado a cabo en el mes 2, en la misma época del año 11. Puede ser que lo mismo que esos días nos está indicando, que esos días se han hecho trabajos allí, puede indicarnos que en este mes 3 del año 11, cada uno de estos registros corresponde con uno de los escribas que haya pasado a ver los trabajos que se hicieron. Pero vamos, son unas simples hipótesis. No hay nada que nos pueda, no podemos probarlo. Lo único solamente está el año 11, mes 2, año 11, mes 3, que puede ser uno los trabajos y otro la verificación de los trabajos por parte de los escribas. ¿Este cómo se encuentra? Pues no ha habido vandalismo en él. Se ve muy poco, se ve muy mal, porque lo que sí que ha tenido es una acción por parte de la naturaleza con la formación de esas concreciones que hemos hablado anteriormente. Y aquí podemos ver cómo con esta fecha, esta línea, pues estamos señalando estas líneas de las fechas que hemos visto, pero se aprecian y se ven francamente mal. Volvemos a decir, menos mal que tenemos las publicaciones para poder comprobarlo. Si recuerdan, en principio había dicho que los grafitis tenemos todos en jeroglífico, perdón, tenemos todos en hierático y que solamente teníamos uno en jeroglífico, que bien podíamos meterlo o incluirlo dentro de las marcas. Y es este, el 909, le tenemos aquí en la sección 94, no dice más, nada más que es un signo, el signo Nefer, el signo Aner, y podría estar bien dentro de las marcas, como hemos dicho.
Lo único que el signo en época más moderna, pues parece que alguien ha visto que se estaba destrozando y le ha querido pues remarcar un poquito para dejar constancia de la existencia, porque no ha dejado ninguna otra, sino afilar, digamos aquí, la piedra con la que ha hecho, ha remarcado para que no se perdiera esta escritura antigua. Los últimos que tenemos para ver son eso que hemos dicho que teníamos todos en textos o marcas, y teníamos nada más dos que correspondían a grafitis figurativos. Interesantes, son muy interesantes. Es este, el 906 y el 907. Como pueden ver, lo que queda de ellos es prácticamente nada. Se encuentran muy cercanos al suelo, están, digamos, prácticamente al lado de la terrera de la excavación, de las últimas excavaciones que se llevaron a cabo en la tumba. Se ha destruido prácticamente con todo lo que vemos aquí, o bien de forma accidental o bien de forma intencionada. El hecho es que el número de publicación de Spiegelberg está bastante claro aquí, como lo remarco se remarca en el recuadro en rojo, pero la destrucción del grafito es completo. No se puede apreciar nada de él. Lo que sería, de acuerdo con la publicación, es la figura de una cobra, el cuerpo de la cobra, una cobra hervida, que posiblemente hubiera otra en la parte de abajo, pero ya en la época que se publicó por Spiegelberg no estaba claro. Una de ellas sí, pero se ha destruido. No solamente se ha destruido el grafito, sino, como podemos ver, ha habido otros tipos de, bueno, pues escritura, como tenemos por aquí con nombres modernos, algún tipo de dibujito obsceno, en fin, está todo machacado alrededor de él. Y al ladito tenemos el 907, fíjense dónde está el anterior que hemos visto, el 906, pues en este otro lado está el 907, no está destrozado de forma vandálica como los otros, pero sí está bastante deteriorado. La imagen de la fotografía también hay que decir que habría que tomarlas mucho más con otras formas, de otras luces, para que se pudieran ver los grafitis, que esto es algo que una vez que los tenemos localizados se intentará hacer en próximas campañas, pasarlos a algún tipo de RTI para poder ver mucho mejor estos grafitos y estudiarlos, pero nos conformamos de momento con la publicación en la que podemos ver dos cobras, igual que veíamos en este anterior, dos cobras hervidas, y en cambio una de ellas tenemos con el urio y una flor de loto, un capullo de loto, ese significado de renacimiento. Con lo cual aquí tenemos unos urios claros que nos están hablando, nos pueden estar hablando de la presencia de esta tumba real que tenemos al lado. Para terminar, como conclusiones, pues bueno, recordar un poco lo que hemos visto, que este camino que nos lleva hasta la tumba, hasta la DB320 o TT320, sí corresponde con el título que le hemos puesto de una senda ilustrada, porque en ella hemos visto cómo el paso de las personas, de los humanos que han pasado por allí, es escribas, trabajadores, que han dejado sus fechas, que han dejado sus marcas. La actividad que hay a la entrada de la tumba se corresponde más bien con escribas, porque sobre todo tenemos esos grafitis inmensos de Butte-Hamon, el grafiti de sus de toda la familia, de todos los sí, de toda la familia, y esos otros grafitis de fechas. Aquí no nos encontramos con marcas. Remarcar que esa escritura y los dibujos se hacen buscando siempre las superficies lisas dentro de una piedra bastante quebradiza, que ha sufrido toda la zona un gran vandalismo, sobre todo lo que es cercano a la DB320, al lugar del hallazgo de todos los de todas las momias reales, que esto nos haría pensar que es un lugar que hay que proteger por la importancia histórica que tiene, y después hablar de que los nuevos hallazgos que se han hecho en todo el Wadi, pero principalmente en esta parte del sector 93 antes y del 94, de unas importantes estelas de las que hablarán otros compañeros miembros del proyecto, y de esos hallazgos que hemos visto de formas que parecerían esas marcas que se comparaban con el de la escritura de un loto, la formación, la forma de un loto. Hasta aquí nada más. Muchas gracias por su atención. Si en alguna cosa
puedo aclarar algún tema que no haya quedado lo suficientemente claro, estoy a su disposición. Muchas gracias.